Empezamos en Mallorca con la multitudinaria afición del Rayo que acudió en masa a ver al equipo. No, es broma, ¿eh? Está el solo, pero de repente el grueso de la afición está abajo. Que no se habla con nosotros. Sí. No es ser. Pero tipo solitario, ¿no? Ninguno con la camiseta del Rayo, todos con camisetas hawaianas. Es una apuesta o algo que han hecho. Una despedida soltero. Mira, no sé. Mira. Hace un tendedero eso, ¿eh? Sí. Eso es increíble. Madre mía. Qué bien se lo pasan los del Rayo. Y en Getafe, ¿eh? Esta familia que, digamos que se pintó, entre comillas, el pelo de azul. Vamos a escucharles. ¿Qué ha pasado en el pelo hoy? Bueno, pues que hay que aprovechar que la última jornada en casa y a disfrutar lo que se pueda. ¿Cuánto tiempo le hemos echado con las niñas? Bueno, ha sido rapidillo, no ha sido como querido, ha sido las prisas, pero bueno. Bueno, pero ha quedado más que menos. Sí, bueno, nos hemos salvado un poquillo. Menos que más. Hemos salido del apuro. Vemos el momento en el estadio de la familia y ojo que vamos a ver al padre. No se lo pierdan porque se va a aparecer. Ahí está el padre. Ya no quedaba bote. Se quedaba poquito. Es la tiza del taco de billar, ¿eh? Madre mía. Ha sido por quedar bien, por quedar bien. Bueno, vemos que sale el Barça, sale Adama, sale ahí Ansu Fati. Vamos a ver que se van a reír de él, Antonio. No sé exactamente si vamos a averiguar de qué. Empiezan a reírse un poco de Adama ahora. Ahí vemos ya que hay un poco de cachondeo. Mira, ahí le ha fracturado el esternón. Ahí también, tres costillas rotas. Ansu. Ansu no juguemos que se le sale rápido. ¿Eh? Se están riendo de él, ¿por qué será eso? No lo sabemos. Las legañas. Es porque se le habían pegado las legañas a Adama Traoré. Joder. No. Imagino que sería porque se veía venir el 0-0 final, que fue un auténtico despropósito de partido. Y el móvil de Morales, la funda de su móvil es él mismo. Puede ser más grande este tío. Él mismo lleva la funda. No había visto tanto ego desde Lewis Hamilton, desde luego. Hombre, ¿quién quieres que lleve? ¿Otro futbolista? No, pero que se ponga otra cosa. Mira, esto que lleva a la nariz Mario Gaspar en Villarreal. Joder. ¿Puedes saber qué es? Es un iPod, ¿no? No. ¿Esto qué? ¿Es una imitación mal del Risitas o qué es? Es que se lo va a cambiar de nariz ahora. Mira, ¿esto qué es? ¿Alguien lo ha usado? ¿Algún futbolista de esta mesa? A veces es como un algodón que te pones muchas veces entre los dedos. ¿Eh? Te vas al podólogo a veces. Pero, ojo con el freestyler, ¿eh? Ojo. Qué maravilla, le está enseñando aquí en el Wanda a un chaval. Le dice, venga, sí, suerte para la próxima, suerte también tú, suerte. Pero es buen chico, le dice. ¡Ay! Pero fíjate, ¿quién viene ahora? Ojo con el chino. Ojo, muchas clases. Ojo, ¿eh? Madre mía. Es que va a ser verdad que los chinos imitan todo a la perfección, ¿eh? Pero qué maravilla. Madre mía. Oye, mira, qué toque el niño, ¿eh? Es increíble. Hay nivel ahí, ¿eh? Es Oliver Atom. Sí, sí, ojo con el toquecito de rodilla, que el hijo del Cholo también lo va a intentar imitar, pero... ¡Ay! Parece que se cae. ¡Ay, ay, ay! No, esto ya hay que mejorarlo, ¿eh? Pero ¿hasta dónde va? No ha estado mal, ¿eh? Y ahí vemos a un aficionado en Milan, ahí en San Siro, desafiando las leyes de la física, o más bien del físico, ¿eh? Porque... ¡Ay! ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no subo! Caballero, que va a ir usted para abajo. Ay, Dios. Le falta un poquito de DRS, ¿verdad, Antonio? Madre mía, lo que le sobran son lorzas. Pero al final se queda. Él mismo lo reconoce. Y en Cádiz, Salvi le regala una camiseta. Buen gesto, ¿eh? A un niño. Y con un motivo, pues, muy evidente. Ahí se va Salvi. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños del chavalín, hombre. Ah. Qué bonito. Están surgiendo efectos los carteles, ¿eh? Sí, ¿eh? Claro, no, es más, ¿eh? Mucho. Demasiado. Ojo al cartel, sí. Realmente. José Mari, te cambio mi tarta por una camiseta. O sea, que realmente no quería camiseta de Salvi, quería la de José Mari. Bueno, pero la he hecho ilusión. Pero la da igual, ya. Sí, ya había puestos. Jugador que sea, queda igual. La camiseta es lo importante. ¿Y la tarta no la vimos? No. Ahí está Salvi, que debe ser que salva a los compañeros que... Pues, pero por ahí Salvi llevó la camiseta de José Mari. Ah, claro. A veces pasa, ¿eh? Y miremos al talismán de la afición del Granada en Sevilla. Vamos a escucharles porque este muñeco da suerte. ¿Este quién es? Está Rachacín. ¿Quién? Rachacín. Esto viene en la cita importante. Solo lo traemos cuando nos jugamos cosas. Ganamos siempre. Rachacín se lo puso su dueño. Yo es que no soy su dueño. Su dueño está en su casa. Yo me lo llevo solo a los viajes. Porque es talismán. El muñeco de un anuncio de vaqueros de Levi. Es el muñeco. De los años 90. Sí. Además, una canción muy... Hubiera triunfado en Eurovisión esta canción. Estábamos en tercera, a punto de desaparecer, fue llevar el muñeco y hemos jugado hasta Europa un año. Imagínate. La gente a tope con Eurovisión. Sí, quedamos quintos, ¿no? O terceros. ¿Te lanzarías a representar al Villarreal cantando ahí el himno? Cantar no, bailar sí. Salsa. Madre mía. ¿Cantar te puede cantar él? Yo cantaré, dame el micro, mira. Pero venid conmigo, mira.
Somes boniquets, quets, quets. Y el que diga que no, no tendré talenda, van. Y el que diga que siga al Villarreal. Ahora hay que combinar. Somelenda, van. Mira, van. Desde Sonia y Selena que no se veía un dúo con tanta potencia. Madre mía. Y nosotros enviando a Chanel. Fíjate, qué error. Tiempo. El año que viene, estos.